señoras, señores, bienvenidos a la primera muestra de folclore de la Federación de Peñas Huertanas de la región de Murcia. Una muestra que organiza dicha federación y en concreto su vocalía de folclore y que nace con el objetivo de llevar nuestro folclore por toda la ciudad de Murcia. Será por tanto una muestra folclórica itinerante que llevará el folclore, como hemos dicho, a las distintas plazas y jardines de la ciudad. Colaboran en esta muestra Caja Murcia, Estrella de Levante, la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Murcia y especialmente la Peña Huertana La Zaranda, que gracias a ellos tenemos este precioso escenario tan bonito. Así es que ese primer aplauso para la Peña Huertana La Zaranda, que como decimos ha colaborado mucho y muy bien para que tengamos este bellísimo escenario. Un aplauso para ellos. Bien, pues contamos entre todos ustedes con la presencia del presidente de la Federación de Peñas Huertanas, don Antonio Avilés, y de la reina de la huerta de Murcia, Estela Mariscal, que viene acompañada de 10 de sus damas de honor. Un aplauso también para todas ellas que vienen esta tarde, guapísimas. Bienvenidos, por tanto, a este Jardín de la Seda, lugar donde se celebra esta primera muestra. Esperamos que sea un éxito esta muestra que tenemos hoy en Murcia y que, como hemos dicho, continúe la historia recorriendo toda la ciudad de Murcia. Llamamos ya al primer grupo que va a actuar y que es el grupo de coros y danzas San Antón de la Peña Huertana La Seda. Pedimos ya que suban al escenario y les recibimos, si a ustedes les parece bien, con ese caluroso aplauso de todos ustedes. Nos van a interpretar Zángano, Malagueña de los Toyos, y finalizarán con unas seguidillas manchegas. Dicen que si te quiero, thank you.
seguimos a continuación con el segundo grupo que nos va a venir al escenario y que es Coros y Danzas Virgen de la Fuensanta de la Peña Huertana San Isidro en la Panocha, también de aquí de Murcia. Así que ya un aplauso para ellos que nos van a venir al escenario. Lo que nos van a ofrecer ellos en esta primera muestra de folclore es bolero, malagueña de dos y chipirrín. Ahora sí le canto yo.
A continuación tenemos ya aquí, como decimos, en este escenario del Jardín de la Seda, al grupo folclórico Aires de Murcia, de la Peña Huertana El Zarahuel, de Vista Alegre. Ellos nos van a ofrecer un fandango campero, la jota de Blanca y manchegas. Thank you.
cuarta de las actuaciones que tenemos esta tarde. Se trata del grupo folclórico San Francisco de Asís de la Peña Huertana, El Botijo de Santiago y Zaraiche. Aquí están ya subiendo al escenario, como decimos, la rondalla que acompañará al cuerpo de baile de este grupo folclórico que nos va a ofrecer malagueña del Campillo de los Jiménez, parrandas también de este mismo lugar, Campillo de los Jiménez, y terminarán con la Jota Aguileña. Para ser una cabellina, se me dio de más.
cuando le arrojaron y mi mano tiene cura y si no tiene me muero y si no tiene me muero. Folclórico, Nuestra Señora de la Luz.
de la Peña Huertana El Almirez. Ellos son de Santo Ángel, los miran desde allí y nos van a interpretar la malagueña Cruzada del Reguero, seguirán con la Jota del Campo de San Juan y terminarán con unas parrandas. Yeah.
momento de presentarles ya al grupo invitado de esta primera edición de la muestra de folclore. Se trata del grupo Coros y Danzas de Murcia de la Asociación Regional Francisco Salcillo. Aquí les tenemos y para quienes les pido ya un fuerte aplauso. Coros y Danzas de Murcia, que nos van a interpretar la malagueña de la tía Carmen La Pereta. Esta será la primera de su actuación. Seguirán con Manchegas de Totana y terminarán con la Jota de Puebla de Soto. Yeah.
distintos obsequios para recordar la participación de los grupos folclóricos de las Peñas Huertanas que han estado en esta primera edición. Así es que, al igual que ha sido el orden de actuación, vamos a llamar a los distintos banderines de estas Peñas Huertanas, acompañados de una pareja que vengan a este escenario del Jardín de la Seda. Llamamos en primer lugar a Coros y Danzas San Antón de la Peña Huertana La Zaranda. Como hemos dicho, rogamos que nos suba el portador del banderín, así como una pareja de huertanos. Esta primera edición de la muestra. También, como decimos, Coros y Danzas Virgen de la Fuensanta de la Peña Huertana San Isidro La Panocha de Murcia. Esperamos también que esté el banderín de esta Peña Huertana aquí en el escenario. Continuamos llamando al siguiente grupo, que es Grupo Folclórico Aires de Murcia de la Peña Huertana El Zaragüel de Vista Alegre. Pedimos también la presencia del Grupo Folclórico San Francisco de Asís de la Peña Huertana El Botijo de Santiago y Zaraiche. Aplausos también para ellos, al igual que aplausos de todos ustedes para el grupo folclórico Nuestra Señora de la Luz de la Peña Huertana El Almirez de Santo Ángel. También llamamos al grupo invitado de esta edición de la muestra, que es el grupo Coros y Danzas de Murcia de la Asociación Regional Francisco Salcillo. Y finalizamos llamando, en cuanto a grupos, al Coros y Danzas La Ceña de la Peña Huertana El Trillo de Alcocer, que son quienes cerrarán esta primera edición de la muestra. Aquí está el trillo ya con nosotros. Y ya seguidamente llamamos al presidente de la Federación de Peñas Huertanas, don Antonio Avilés, que vendrá acompañado de nuestra reina mayor de la huerta de Murcia, Estela Mariscal. Bien, aquí les podrán ver ustedes perfectamente bien, porque ocupaban esa primera fila nuestra reina mayor de la huerta, acompañada del presidente de la Federación, Antonio Avilés, y Estela Mariscal, quienes van a imponer los diferentes corbatines a los banderines de las peñas que han actuado esta tarde en la primera muestra, y también harán entrega de una placa a todas y cada una de ellas. Así es que cuando quieran ya se va a proceder a esa entrega de obsequios, como decimos, recordando su participación en esta primera edición de la muestra de folclore de la Federación de Peñas Huertanas. Ahí recoge ya este recuerdo la Peña Huertana La Zaranda. Vamos a continuar entregando los siguientes corbatines y placas, como decimos también, para todos, que la reciben de manos del presidente y de la reina mayor de la huerta de Murcia. Hoy empezamos a hacer historia en esta primera muestra, y como decimos, una muestra que será itinerante y que queda cada año, pues irá a un jardín de Murcia, a una plaza de la ciudad, y allí los vecinos de Murcia podremos disfrutar del folclore de la Federación de Peñas Huertanas. Bueno, pues impuesto ya el corbatín y la foto de rigor, por supuesto, para que este momento no se olvide. Seguimos con más entrega de placas y corbatines, como decimos, a estas siete peñas que este año han participado en esta primera muestra de folclore. Unos corbatines, por cierto, preciosos, que bien lucen ya puestos en su lugar. Ahí está otro corbatín más en el banderín de otra peña huertana que ha
participado esta tarde. Si pueden salir un poquito más aquí hacia la luz, que todo el mundo les vea bien. Y entregando ya a Estela Mariscal, nuestra reina mayor de la huerta, ese último corbatín y esa última placa de manos del presidente de la Federación de Peñas Huertanas, don Antonio Áviles. Bueno, pues un aplauso para todos ellos en esta entrega de recuerdos, en su participación en esta primera muestra. Y antes que se nos marche nuestra reina de la huerta, vamos a pedir a Antonio Áviles, por favor. Antonio, sí, es que vamos a hacer entrega de un detalle de flores, como ella se merece, un precioso ramo de flores muy bonito que entrega el presidente de la Federación de Peñas a Estela Mariscal. Y un aplauso de todos ustedes para nuestra reina de la huerta, que recibe ese detalle también en su paso en esta primera muestra. Así es que vamos a aplaudirles a todos ellos que han estado aquí. Muchísimas gracias y ya se pueden marchar del escenario. Por supuesto, agradecerles la participación en esta primera muestra y que pasen con orgullo ese corbatín, esos banderines. Gracias. Y pedimos ya por último, como les hemos anunciado, la presencia en el escenario de quienes nos van a poner la clausura a esta primera muestra. Es el grupo Coros y Danzas La Ceña de la Peña Huertana El Trillo de Aljucer. Aquí tenemos ya situándose a su rondalla y enseguida está aquí el cuerpo de baile que nos van a ofrecer Murcianas, Malagueña Doble y, como no, la Jota de Aljucer.